Este miércoles 19 de septiembre, el pueblo zacatecano, de manera simultánea al resto de los estados y de la República Mexicana, realizó una ceremonia cívica en memoria y conmemoración del 33 aniversario de las víctimas de los sismos de 1985, así como por el Día Nacional de Protección Civil. Este día se conmemoró también a las víctimas de los sismos ocurridos en la Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca, que el año pasado alcanzaron una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y dejó más de 400 muertos. En el año 2017, luego de haber conmemorado dicho acontecimiento, siendo las 13 horas 14 minutos 40 segundos, se activa el sistema alerta sísmica en la Ciudad de México y sus alrededores, informando sobre una nueva tragedia para los mexicanos, ya que el movimiento se reportaba en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Estado de México, Puebla y Ciudad de México, dejándonos más de 471 personas sin vida, millones de afectados, damnificados y cuantiosos daños materiales. Como parte de las actividades de remembranza, a nivel nacional, se llevó a cabo una serie de simulacros en dependencias federales, estatales, centros comerciales y educativos, con el objetivo de fomentar la cultura de la protección civil. Esperamos de que sea simultáneo de varias personas que puedan participar, no solamente en Zacatecas Guadalupe, sino también lo que es todo el estado. Se invitó a las coordinaciones municipales de protección civil que hicieran lo propio, sus simulacros. Entonces estamos hablando de buena población. Al término de los simulacros, pues ya tendríamos el total y a la vez estaríamos enlazados al sistema nacional para saber cuántos participamos, cuántos tenemos interés en lo que es qué hacer antes, durante, en una situación de emergencia, no precisamente de un sismo, sino en una situación de emergencia, de un incendio, una inundación, etc. Al respecto, Antonio Caldera, coordinador estatal de Protección Civil, reconoció que en los últimos años Zacatecas ha avanzado en el tema de la cultura de prevención gracias a este tipo de actividades. En los últimos años quiero comentarle que hemos avanzado en materia de protección civil bastante bien. Se han identificado los riesgos, ya el atlas estatal hidrometeorológico y el geológico están elaborados, se ha estudiado, se tiene enlace con otras instancias federales y estatales, de la cual hemos trabajado en la prevención y en la identificación de riesgos y se alerta a la población. Con imágenes de Miguel Correa, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.